Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Maratones Argentinas TV en este día viernes, viernes 13, aquí en la ciudad de Rosario con 13 grados de temperatura, perdón, sí, 15 grados de temperatura, exactamente. Bueno, bienvenidos a todos, como siempre, vamos a ir a la nota que tenemos en el día de hoy, ya los voy a presentar a ellos, que tenemos, bueno, muchas novedades en el tema de patinaje, ¿no? Así que bueno, ya me voy con a la nota que tenemos en el día de hoy. Así que, bueno, espero que disfruten este día, ¿eh? Ya la quiero presentar. Ay, me doy ahí algo. A ver, a ver. Sí, ahí está, bien, perfecto. Vamos a ir a la nota que tenemos en el día de hoy. Ya la quiero presentar a la señora Marina Bacacao desde Neuquén. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, Rulo. Muy bien. Acá estamos entrenando a full. Sí. A full. Bueno, muy bien. También estamos los chicos, ¿no? Que tuvieron en Rosario 2022 con Joaquín y Lucía Monge, ¿no? Para que hablaron un poco de lo que fue los Juegos de Rosario 2022. Bueno, ¿cómo están pasando ahí en Neuquén? ¿Hace frío, Marina? Y está un poco fresquito, sí, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, se puede entrenar perfectamente, así que no hay Ajá. excusas. No hay excusa, exactamente, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito con los chicos, vamos a hablar un poquito con Joaquín y con Lucía. Vamos a empezar por las damas, ¿no? Primero, bueno, Lucía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Rulo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, contanos, Lucía, ¿cómo viviste estos Juegos de Rosario 2022 obteniéndote una medalla de bronce? La verdad que fue una re linda experiencia para Ajá. nosotros. Estuvo muy lindo todo, la disfrutamos un montón. Creo que lo más lindo fue disfrutarlo. Muy contenta, la verdad, con el resultado que tuve. Creo que fue mucho tiempo de esfuerzo, de sacrificio y que haya, a que haya llegado ahí, me pone muy contenta. Bien, ¿pensabas en algún momento que te ibas a traer una medalla de los juegos, Lucía? La verdad que no, o sea, tenía muchísimas ganas, ese era mi objetivo, subirme al podio, pero sí tenía en cuenta que competía con campeonas del mundo, con subcampeonas del mundo, con colombianas, ecuatorianas, pero bueno, se nos dio por suerte. Bien, ¿qué sentiste en ese momento, Lucía, al obtener esa medalla en vos? ¿Qué pasaba por tu mente? Tenía muchas ganas de llorar. La verdad que antes de la carrera yo estaba muy nerviosa y cuando salí de correr tenía una mezcla de sensaciones. Era como que estaba contenta, me había relajado y estaba, no sabría cómo explicarlo. Lloraba. Y después cuando estaba en el podio y ver a toda mi familia emocionada, me hizo ver emocionarme también. Totalmente. ¿Y cómo fue el recibimiento en Neuquén obteniendo esa medalla, Lucía? Acá en Neuquén los chicos siempre apoyando, felicitando, mi familia también, muy contentos, así que creo que todos muy contentos. Bueno, muy bien. ¿Disfrutaste esos 2 días de competencia aquí en Rosario? Sí. Bueno, muy bien. Me voy a ir con Joaquín, con Joaquín que estuvo, me parece, a mi punto de vista, Marina, en los 200 metros con un buen tiempo, de 19, 18, 15, quedando quinto, ¿no? Marina. Sí, quedó quinto, después quedó sexto, sexto en los 500 y en los 1000 no pasó a la final con el tiempo, pero la verdad que muy bien, que muy bien. Joaquín, si bien él clasificó en el evaluativo en velocidad, para los 500 y Sí. los 1000 metros, él también es fondista, o sea que él corrió todas las distancias, también acompañó a Joaquín en los 10 kilómetros. Así que bueno, para él era todo un desafío porque obviamente los tiempos de recuperación tampoco son los ideales, ¿no? Cuando uno corre todas las distancias.
pero bueno, él estaba enfocado en eso y ese era el objetivo y sabía que era su tarea, digamos. Pero muy bien, tuvo muy buenos Claro, resultados, claro. teniendo en cuenta, como te decía Lucía recién, que ellos corrieron con deportistas de un altísimo nivel, ¿no? Altísimo nivel. Creo que la Sí. mayoría de todos los finalistas eran campeones del mundo ahí. O sea que nosotros ya de por sí en Latinoamérica tenemos es como una final del mundo. Entrar a una final o en los 10 kilómetros combinados. O sea que, a diferencia de otros deportes, digo, ¿no? Es un nivel muy Sí, no, alto que tenemos totalmente. nosotros, acá. Sumamos Francia, sumamos Italia, alguno más, y ya es como si fuera un mundial. Entonces, la verdad que el nivel en patín carrera acá en Latinoamérica es muy alto y bueno, y ellos sabían que iba a estar complicado, pero nada, anduvieron muy bien. Sí, totalmente. Aparte, también tener en cuenta Marina, que fue su primer encuentro internacional, ¿no? Sí, primer encuentro internacional y además, que es lo que siempre recalqué yo a todos los que me preguntaban, nosotros presentamos un equipo joven, muy joven, a diferencia quizás de otros países que tenían, como te decía, no solo que eran campeones del mundo, sino que la mayoría eran 2004, por ejemplo. Están Claro. 2004 es que están en su último año juvenil, mientras nosotros presentamos un equipo en donde dos deportistas son 2006, que son prejuveniles, y una deportista es 2007, ¿entendés? Teníamos tres prejuveniles en el equipo que Exacto. tienen 3 años, 2 años, dos, entre 2 y 3 años más en la categoría. Entonces, no solo Claro. que era su primer roce internacional, sino que además es un equipo muy joven, con mucho para crecer todavía, muchísimo. Así que nada, eso está buenísimo. Exactamente. Sí, no, por supuesto. Aparte de un equipo muy joven, como vos decís, una categoría mucho de 2004, compitiendo contra campeones del mundo, como sabemos, los chicos de Colombia y todo lo demás, Claro, los chicos de aparte Chile también. vos ya en la línea de largada te dabas cuenta, o sea, la diferencia física que había, ¿no? Porque, por ejemplo, Lucía 2006, Joaquín es 2006 también. Ellos en 2 años claramente van a tener otro desarrollo muscular, o sea, es otra cosa totalmente. El cuerpo es distinto, la fuerza, resistencia, todo, todo es diferente en 2 años más de entrenamiento, 2 años más de desarrollo. Así que, nada, superaron ampliamente nuestras expectativas, anduvieron muy bien, obviamente que siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, nada, yo quedé súper conforme con lo que ellos hicieron en pista, los cuatro. Sí, aparte también teniendo en cuenta que tuviste un año y medio y lograr dos medallas de bronce, me parece un trabajo excelente. Sí, súper bien. También se nos escapó ahí por nada la medalla de Cami. Ella venía segunda hasta los últimos 150 metros, últimos 150 ahí que la pasaron por abajo, pero venía segunda en una final. Y nada, esa medallita que se escapó por muy poco. Así que nada, un trabajo espectacular hicieron los chicos. Totalmente. Bueno, ya sigo contigo, Marina. Vamos a hablar un ratito con Joaquín, que no Dale. tuvimos la oportunidad en aquel momento de hablar cuando estuvimos, que no llegaba, y lo esperábamos y no llegaba, pero bueno, hoy llegó, después de los juegos llegó. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, Rulo. Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco cómo viviste estos Juegos Rosario 2022. ¿Cuál fue la sensación tuya, Joaquín? Y mi sensación fue bastante buena, pero a la misma vez no tanto, porque, bueno, hubieron algunas cosas y errores que tuve, digamos, y eso me hizo sentir un poco mal, pero después hablando con Marina y eso, me pude dar cuenta que, bueno, que es la primera vez que corro con chicos con tan alto nivel, y ahí me pude dar cuenta de que son cosas que se aprenden y para no cometer la próxima vez y entrenarla más que nada. Y nada, y ahí me pude dar cuenta de muchas cosas y en el momento, no te voy a mentir, me sentí un poco mal, aparte bien, porque hubieron muchas cosas que la pasé re bien y otras cosas no tan bien, pero después me di cuenta y la terminé de pasar de 10. Bien, como yo te vi, no te vi nervioso en los 200 metros. Contame vos cómo viviste ahí esos 200 metros. Lo siento, creo que fue la carrera que menos tuve nervios porque Ajá. era una carrera en la cual yo no me veía tan bien
o sea, no me veía bien directamente. Y dije, bueno, la largo y voy a dar mi 100 y que se dé lo que se dé. Y ajá, creo que gracias a ese pensamiento no largué nervioso, pero nada, me fue bastante bien, bastante buen tiempo, así que bien. Bien. Ahora, chicos, se va a venir San Juan. ¿Qué expectativa tienen tanto vos, Joaquín, como Lucía? Mi expectativa de el torneo de San Juan es, primero, no cometer los errores que tuve y cambiar también la cabeza, porque creo que un error que cometí me bajó mucho de la cabeza, más que nada, y es más que nada ir con todo y más tranquilo de saber que no estoy tan mal y que puedo llegar mucho mejor. Bien, a ver la palabra de Lucía. Yo lo mismo, también. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Siempre dejar todo en la pista para mí es lo más importante. También yo creo que arriesgarse, que fue lo que me faltó un poco a mí. Y poder animarse más que nada por ahí. Estar corriendo con una colombiana te limita un poco a demostrar todo lo que yo tenía. Pero bueno, hay que arriesgarse y dar lo mejor siempre. ¿Sentiste miedo, Lucía, en esas carreras? Sí, sentiste miedo. Un poquito sí. Yo estaba muy nerviosa, siempre me pongo nerviosa, pero sentía como muchas sensaciones. Sentía miedo, sentía nervios, sentía intriga de saber qué iba a pasar en la carrera, de cómo se iban a dar las cosas. Y muchas cosas que, bueno, por ahí me llevaron a no poder dejarlo, demostrarlo bien. Sí, creo que dejé todo, pero bueno, por ahí me faltaron algunas cositas que, bueno, se aprenden y se mejoran. Totalmente, chicos. Quiero felicitarlos a ambos, a Lucía, Joaquín, por estos Juegos de Rosario 2022. Como dijo Lucía, que han dado absolutamente todo, tanto ustedes como Joaquín, como Camila, que han hecho un gran trabajo teniendo una gran técnica como es Marina Macacao. Así que yo a ustedes les deseo la mejor de la suerte para San Juan, ¿eh? Sigan dándole y pónganle todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí me quedo con Marina, ya los vamos a dejar a los chicos que están entrenando y me quedo hablando un ratito con Marina aquí. Marina, ¿pensaste cómo iban a salir los deportistas en estos juegos? ¿Cuál era tu expectativa en ese momento? La realidad es que yo sabía que estábamos para pelear alguna medalla. Lo habíamos hablado incluso ya con Ezequiel, lo teníamos pensado, sabíamos y conocíamos bien a los chicos con los que corrían. Pero bueno, la verdad es que superaron nuestra expectativa, porque una medallita podíamos llegar a sacar, y la verdad es que sacamos 2 y casi 3. Así que sí. nada, yo estoy feliz con el trabajo que hemos hecho. Fue un proceso muy largo, como siempre pongo hincapié en eso. Se trabajó mucho para esto y creo que ellos nos representaron muy pero muy bien, de la mejor manera que lo pudieron hacer en ese momento, teniendo en cuenta lo que te decía recién. Primer Rosa Internacional, un equipo muy joven, que nunca habían tenido la posibilidad de medirse, ¿no? Que eso es muy importante para un deportista, saber cómo están con respecto a sus rivales. Y ellos no tenían esa posibilidad, no la han tenido. Entonces, era todo, todo suponer, ¿viste? Y ver y compararse de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a lo que se veía. Y bueno, nada, era importante dar este primer paso para ver cómo estamos y para poder encarar lo que se viene, ¿no? Claro, ahora para San Juan, Marina, ¿qué cosas habrá que mejorar, ¿no? Para que los chicos estén ya al 100%. Y puntualmente lo que le hace falta a todos nuestros deportistas juveniles y prejuveniles es más roce internacional. Eso se nota mucho porque, por ejemplo, la primera carrera que se me viene a la mente es la de Lucía, por ejemplo. Ella, yo sé y ella también lo sabe, bueno, porque ya obviamente la conozco mucho, ella tenía mucho más para dar de lo que dio en esa carrera.
Pero bueno, sí. evidentemente los nervios la consumieron antes, entró muy nerviosa, ella te lo dijo recién, y sí. Bueno, y eso limita su desempeño, limita su rendimiento ahí en pista, sus decisiones, y bueno, y eso fue quizás lo que pasó, más allá de que hizo una carrera excelente, con lo que tenía sí. y con lo que pudo hacer en ese momento, pero tiene muchísimo más para dar, o sea, nosotros lo sabemos, ella también lo sabe, porque bueno, soy la técnica, la veo todos los días en la pista y sé el potencial que tiene. Pero bueno, creo que eso es lo que nos hace falta puntualmente como equipo, ¿no? Que ellos tengan, uy, casi se me cae, que ellos tengan sí. más roce internacional, que entren a una pista más cancheros, más sueltos, sin tanta presión, sin tanto nervio, que ellos mismos se lo ponen, ¿no? Porque no es que uno los presionó para que tenían que tener algún resultado ni nada de eso, sino que siempre la consigna con Ezequiel fue disfruten el momento, porque era la primera vez que ellos vestían la camiseta celeste y blanca, o sea, eso ya es un montón. Así Uf. Que, bueno, nada, es lo que nos falta, correr y correr. Exactamente, y como decís, ¿no? Hace falta un poco más de roce internacional, ir a los eventos internacionales también, me parece a mí también, Marina, ¿no? Claro, es que es la única forma de poder tener el roce, es correr, es participar en eventos, en lo que haya, es poder llevarlos a competir a Chile, a cualquier lado, pero que ellos corran y que tengan esa, bueno, que es lo que nos está faltando, que es lo que te decía recién, Bruno. Es la única sí. manera de mejorar esas cositas y de tener más experiencia en carreras, en ese nivel, otro ritmo de competencia totalmente distinto al que estamos acostumbrados acá a nivel nacional. Es otro ritmo de vuelta, es otra dinámica, entonces también es necesario eso. Totalmente. Voy a preguntarte algo, pero bueno, no sé. Los chicos por ahí, Marina, no deberían haberse entrenado todo el tiempo aquí en Rosario antes de los Juegos, y no en Neuquén. Sí, la planificación perdón, era esa, perdón, perdón, la idea era poder estar dos semanas antes claro. de Rosario. Claro, perdón, lo digo porque Camila sí conoce la pista de Rosario, pero los chicos solamente vienen cuando hay nacionales o hay algún evento, por eso decía, por ahí, una pista me parece que hay que conocerla íntegra todo el tiempo. Seguro, claramente. En nuestra planificación estaba programado poder entrenar dos semanas previos y quedarnos ya en Rosario para los Juegos, pero la realidad es otra. La realidad es que la estuvieron arreglando no sé cuántos días, de hecho Camila no tuvo pista para entrenar varios días ahí en Rosario. Y además, una vez que inician los juegos, que empezaron el 25, ya no se podía usar la pista. O sea claro. que si nosotros hubiéramos estado dos semanas antes en Rosario, ya la última semana previa de entrenamiento, que es la que ellos hicieron acá en Neuquén, no hubiéramos podido usar la pista, o sea que hubiera sido nada. Claro. No se podía hacer eso. Así que bueno, nada, uno planifica, las cosas a veces no se dan como uno las piensa y las programa por muchas cuestiones que quizás en otros lugares no se da, pero bueno, nosotros acá en Argentina la verdad es que tenemos varias complicaciones y nada, uno se va adaptando y va tratando de pensar y de adaptar la planificación de acuerdo a lo que tenemos en el momento y para que ellos no pierdan días de entrenamiento y tengan la posibilidad de llegar bien al evento, ¿no? Esa fue la idea, por eso vinieron a Neuquén. Totalmente, Marina. Bueno, ¿cuáles son sus expectativas de Marina para San Juan? Y para San Juan, yo creo que este equipo de cuatro chicos que nos representaron ahora en Rosario van a llegar bien, van a llegar un poquito más sueltos al tener ya una carrera encima internacional donde se pudieron medir. Ahora en San Juan van a haber más corredores, o sea que quizás está más complicado el tema de subir al podio, pero yo creo que vamos a andar bien, que vamos a poder pelear ahí varias finales, así que bueno, esa es la expectativa. Creo que tenemos un lindo equipo para correr en San Juan. Totalmente. ¿Va a haber alguna otra concentración para los deportistas antes de que llegue San Juan, Marina? Sí, está programado poder entrenar, lo mismo que se hizo en Rosario, poder entrenar varios días antes de San Juan, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer, ¿no? El factor económico también es un limitante muy importante para mover una delegación tan grande, así que
nada, estamos ahí a la espera de que se pueda hacer. Bien, Marina, bueno, mis felicitaciones por su trabajo, ¿no? Y cómo lleva a los chicos todo el tiempo, aparte es como una madre para ellos porque los conoce ya casi a todos. Marina, muchísima suerte para todo lo que se viene y muchísimas gracias por este tiempo para Maratones Argentinas TV, ¿eh? Bueno, Rulo, muchas gracias y los vuelvo a felicitar por este medio, ¿no? A los cuatro que realmente dejaron todo en pista. Totalmente. Hicieron un esfuerzo enorme viniendo acá a Neuquén a entrenar. Bueno, a Hawking lo tuvimos un mes entrenando semana por medio acá. Nada, Cami también yendo a Mar del Plata. Hicieron un esfuerzo enorme ellos, su familia. Felicitar a sus técnicos de sus clubes también, porque realmente ellos son los que lo llevan adelante todos los días. Y nada, y uno trata de sumar un granito de arena más a eso, ¿no? A ese proceso. Así que nada. Muy lindo todo lo que se vivió en Rosario, la organización también, ahí agradecerles a todos los que estuvieron atentos a los chicos. Y bueno, y ahora a prepararnos para San Juan. Muy bien, Marina, muchísimas gracias. Un saludo grande para toda la gente de San Juan y bueno, que de San Juan, de Neuquén, digo, que estarán muy contentos por todo lo que se viene pasando en el patinaje argentino, ¿no? Gracias, Marina, que tengas muy buenas noches y buen fin de semana. Bueno, Rulo, gracias a vos. Nos vemos. No, nos vemos, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba la señora Marina Bacacao, ¿no? Contándonos un poco, y los chicos, Joaquín Río Seco y Lucía Monge, contándonos un poco de lo que fueron esto en Rosario 2022, ¿no? Voy a leer un poquito los mensajes. Fabián Gonzalo Franchino que dice hola, Rulo. Edubán Soacha Sánchez que dice hola. Adrián Guerrero dice felicitaciones. Y ahora entrenar el doble, dice, para mejorar mucho más y seguir adelante. Exactamente, mejorar mucho más. Yo le preguntaba el tema de la pista, ¿no? A Marina, porque como ellos decían, ¿no? Estar en los Juegos de Rosario 2022. O sea, como decía Camila, conoce la pista de pe a pa, ¿no? Porque es su pista todo el tiempo. Pero los demás chicos que son de Neuquén, que son de La Pampa, no conocen el 100% de la pista, que es lo mismo que yo también digo con el tema de la selección argentina, ¿no? Vamos a un campamento en Neuquén cuando el Mundial se va a hacer en la pista de Vicente López. Me parece que vamos todos en contra del mundo, ¿no? Eso es lo que quería decir un poco, ¿no? Porque no todos viven en Buenos Aires y conocen la pista de Vicente López. Pero si el Mundial va a ser ahí, creo que tienen que estar entrenando todo el año ahí hasta que llegue el Mundial y que conozcan la pista de Peapá, me parece a mí, bueno, son cosas que por ahí me parecen más, que sea más real, ¿no?, para los deportistas. Vamos a ir a lo que se viene, ya para este fin de semana, ¿no? Vamos a ir cliqueando ahí un poco, vamos a irnos al archivo, que tenemos tres eventos, que podrían haber sido cuatro, pero bueno, sabemos que en Neuquén la fecha provincial no se va a hacer este fin de semana. Por falta de jueces, como ya lo veníamos anticipando hace unos días. Bien, mañana se va a correr en Mar del Plata, en el Adalberto Lugea, la segunda fecha del torneo Apertura Marplatense, exactamente. Bueno, una pista que también ya en esta época Mar del Plata ya empieza a sufrir los fríos. Miren si hoy esa pista tuviera techada, ¿no? También, como siempre se dijo, y también lo dijo Juan Carlos Lugea, ¿no? Que con tanto esfuerzo hicieron ese gran patinódromo en aquellos tiempos. Si hoy esa pista tuviera techada, la verdad que se armarían semejantes eventos también. Bueno, el domingo se va a venir la tercera fecha del torneo metropolitano, exactamente, que va a ser en Paso del Rey, y ahí le rendirán también homenaje a nuestro querido Alejandro Villar, que nos ha dejado ya hace un par de semanas.
Bueno, y el domingo también va a venir el primer encuentro provincial de escuelas de Entre Ríos en el Patinódromo de Concordia, organizado por Patín en Línea Concordia. Bueno, muy bien, estos son los últimos tres eventos que va a haber este fin de semana y después todo el mundo se va a ir preparando para lo que va a ser San Juan. También va a estar el tema máster, ¿no? Que ha habido ahí algunos cambios, donde va a ser gratis para los máster y clubes, me parece, por lo que estuve leyendo, y que solamente me parece que van a tener que pagar nada más que el seguro. Bueno, no me queda nada más, me parece, ¿no? Creo que no. Bien, no me queda más. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, en este viernes, ya terminando la semana. Nos vamos a volver a reencontrar el día lunes, con más Maratones Argentinas TV en vivo. Les deseamos un buen fin de semana a todos y gracias por estar, como siempre, prendido a la sintonía de Maratones Argentinas TV. Quiero agradecer también a Proyecto Creativo, a MBS Informática, a Argentina y George Sack, Estética Unisec, que hicieron posible esta transmisión de Maratones Argentinas ahí, nuestros sponsors. Así que muy buenas noches, buen fin de para todos y gracias.